Esta es la hora en todo el territorio nacional, las 8 de la noche, 8 de la noche con 5 minutos, 8 y 5. A ver, hay 5 cámaras. ¿Cuál miro, señorita Yadira? Ah, ya, de acá, ¿no? Ah, ahora sí. Normalmente la veo un poquito más acá, ahora está acá. Ok, ahí está mi cámara. ¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos todos a Hora 20 aquí en Turbo Mix TV, canal 19. Soy Cristian Rojas, ya nos conocemos, nos vemos todas las noches. Me voy con ustedes hasta las 9 de la noche. Les presento las noticias de todos los ámbitos. El plano local, regional, nacional e internacional. Tenemos muchísima información para esta noche, así que no toque su control remoto, no nos cambie, ya sea si nos ve en la TV o si nos ve en sus redes sociales. Estamos en todas las redes sociales de la multiplataforma del grupo Turbomix. Estamos en YouTube, estamos en nuestra página web, estamos en Facebook, estamos en TikTok, estamos en todas las redes sociales. Gracias por vernos, por supuesto. Gracias a ustedes estamos en este programa ya hace muchos años, ¿no? Hace muchos años que estamos en este horario siempre tratándoles de llevar las noticias que ustedes necesitan para estar actualizados, para saber qué es lo que está pasando en el Perú y el mundo. Muy bien, vamos rápidamente con las noticias nacionales, señorita Yadira. Miren ustedes este aparatoso accidente y saquen ustedes sus conclusiones. ¿Quién tuvo la responsabilidad? ¿Se dan cuenta? A ver, yo diría 50 y 50, ¿no? 50% de responsabilidad del vehículo mayor, de cuatro ruedas, que se cruza sin percatarse que uno, no está en una vía preferencial, dos, no ve quién está viniendo, y por el otro lado, los agentes policiales que aparentemente van a alta velocidad. Ahora, si tendríamos que juzgar por la velocidad al conductor del vehículo de cuatro ruedas, al automóvil o a esta pequeña camioneta, va despacito, ¿no? Va despacito, pero ya invade, ya se metió y el otro vehículo de policial que va a alta velocidad se nota que ni siquiera intenta hacer el esfuerzo o tiene la reacción para frenar. Y termina empotrado en este vehículo sin más que hacer, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? Velocidad, una vez más, ¿no? Tenemos que ser prudentes, tenemos que ser cautos al momento de manejar. Las normas de tránsito, cuando uno aprende a manejar con personas responsables, con personas respetuosas, te dicen, ¿no? Siempre, al llegar a una intersección, se disminuye la velocidad al punto, si es posible, de pararse, ¿no? Para ver a todos los lados. Por más que la vía sea de un solo sentido, no falta el irresponsable que vaya en contra, que esté transitando en contra. Entonces, si tú miras solamente a un lado y no al otro, y al ver que no hay nadie, cruzas y te topas con el irresponsable que está yendo en contra. Me ha pasado más de una vez. Y en Cajamarca, ¿qué podemos decir? No, señores mototaxistas, los señores mototaxistas le cambian el sentido a las calles cuando se les antoja. Es más, si ven que hay un poquito de tráfico, cambian de ruta, cambian de sentido a las calles en un abrir y cerrar de ojos, sin importarles que sea una zona por donde hay un colegio, un jardín de niños, un hospital, un asilo. No, a ellos no les importa absolutamente nada. No solamente a los conductores de las mototaxis, sino de las combis, ¿no? No, señores, conductores de las combis que se meten en contra por... Se me olvidó esta calle que da por el colegio Humboldt, ¿no? Por una de las puertas. En realidad las dos puertas tienen el mismo sentido. Pero cuando hay tráfico en Hoyos Rubio, ¿qué hacen los señores de las combis? Se van por una calle
¿no? Que desemboca a este colegio y van en contra. Y a toda velocidad. No les importa que esa es a la hora de la entrada o la hora de la salida. No les importa que pueden atropellar un niño. Ellos quieren evitar el tráfico, evitar el semáforo y ganar a los otros que están en la cola. Y se meten. Hay mucha imprudencia al momento de conducir y aparentemente esto es lo que vemos en esta imagen aparatosa, tremendo. El conductor terminó en el techo. El accidente ocurrió en el cruce de las avenidas Pedro Silva y Miguel Iglesias en San Juan de Miraflores. Dos policías resultaron heridos tras chocar su moto contra una camioneta. En el cruce de las avenidas Pedro Silva y Miguel Iglesias, San Juan de Miraflores. Como producto del accidente, uno de los efectivos terminó sobre el techo del vehículo. Los suboficiales Julio César Quispe Quintol y Jean-Pierre Valdera Damián iban a bordo de su unidad motorizada cuando impactaron violentamente contra una camioneta. Debido a la velocidad y al fuerte choque, el segundo de los agentes mencionados terminó sobre el techo del vehículo blanco. Situación de los policías accidentados al chocar su moto contra la camioneta. Los policías fueron auxiliados inicialmente por otros agentes y vecinos del lugar hasta la llegada de la unidad del SAMU, que los trasladó al Hospital María Auxiliadora. Se pudo conocer que el estado del suboficial Jean-Pierre Valdera Damián, de 25 años, sería estable, pero aún es necesario hacerle más exámenes médicos, por lo que requirió un traslado al Hospital Central de la Policía. Las investigaciones determinarán responsabilidad en este accidente, pero los vecinos de esta zona de San Juan de Miraflores denunciaron que en este cruce los choques y atropellos son constantes. Ahí está, ¿no? Como el vehículo, es increíble, ¿no? Como la gravedad, el impacto, la fuerza termina haciendo que este señor termine en el techo. Tenemos la nota, veamos la nota, señorita directora, completita, y luego comentamos, y también tengo para compartirle algunas imágenes del celular, precisamente ya que hablábamos de los mototaxistas. Veamos la nota. Los suboficiales... Un violento accidente que casi les cuesta la vida. El cruce de las avenidas Pedro Silva y Miguel Iglesias fue escenario del choque entre dos policías motorizados y una camioneta blanca. Ocurrió en San Juan de Miraflores. Los suboficiales Julio César Quispe Quintol y Jean-Pierre Valdera Damián iban a bordo de su unidad motorizada cuando impactaron violentamente contra la camioneta marca Mitsubishi de placa A6L504. Debido a la velocidad y al fuerte choque, el agente Valdera Damián terminó sobre el techo del vehículo blanco. Los policías fueron auxiliados inicialmente por otros agentes y vecinos del lugar hasta la llegada de una unidad del SAMU, que los trasladó hasta el Hospital María Auxiliadora. Se pudo conocer que el estado del suboficial Jean-Pierre Valdera Damián, de 25 años, sería estable, pero aún se necesita hacer más exámenes médicos, por lo que se requiere su traslado urgente al Hospital Central de la Policía. Las investigaciones determinarán responsabilidades en este accidente, pero los vecinos de esta zona de San Juan de Miraflores denunciaron que en este cruce los choques y atropellos son constantes. Muy bien, muchas gracias, señorita directora, por las imágenes. Hay opiniones que van hacia que los agentes que iban en la moto lineal tenían la culpa. Probablemente por la velocidad. Es que nadie respeta la velocidad en zonas urbanas. Es más, creo que hasta desconocen cuál es la velocidad en zonas urbanas. Es más, hay velocidad para calles, hay velocidad para avenidas, hay velocidad para vías interdistritales, en fin. Y todo eso uno aprende cuando va a los cursos para poder sacar su licencia.
Viene en el examen escrito viene todas esas preguntas. Entonces se supone que el conductor que saca una licencia ha aprobado ese examen, salvo que alguien le haga el examen, ¿no? Y sabe cuál es la velocidad. Uno no puede ir a más de 30 kilómetros por hora en una calle, en un jirón, ¿no? En una avenida va a, como máximo, ahora el reglamento va a 50 kilómetros por hora. Pero si uno va a 30 kilómetros, a menos de 30 kilómetros, el mototaxista de atrás ya está pipi, pipi, pipi. ¡Qué estresante, de verdad! O sea, ellos quieren que uno vaya a su ritmo. ¿Por qué? ¿Por qué? Tenemos comunicación telefónica con nuestros televidentes. Hola, buenas noches. Buenas noches, señor Cristian. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Gusto saludarlo. Yo quisiera comentar, ya que se habla sobre, bueno, el accidente que ha pasado en nuestra situación acá en Cajamarca, en nuestra ciudad. Yo que soy, a ver, yo transito a diario acá en mi trabajo. También veo bastante imprudencia de los conductores. Por ejemplo, yo le encuentro, hace un mes yo he tenido, casi he sufrido un accidente. Uh-huh. Estaba la bajada ahí de Ayacucho, prolongación Ayacucho, en camino al Real Plata. Uh-huh. El semáforo ya estaba en rojo, uh-huh, a la parte horizontal, ¿no?, del parte de la vía. Y en el mío el carril ya estaba en verde. Y yo estoy justo cruzando y una moto imprudente, no es la primera vez que me pasa porque yo me he accidentado una vez, la moto Torito se ha pasado la luz roja. ¿Y qué hacen? Ellos se dan a la fuga. O sea, no les importa las señales de tránsito. También me ha pasado que los conductores, ni bien tú estás atrás de ellos, te pitean otra cosa, que están en el pleno celular. Como usted dice, las mototaxis se van de su ruta, las combis de igual manera, por ejemplo, en cinco esquinas. Las combis, para que se ganen los pasajeros y todos, cambian de ruta. Suben cinco esquinas y se van hasta Quirón, uh-huh, Este, por ahí transito. O sea, en esa parte no hay ni siquiera policía. A ver, otra ocasión, he pasado por el Totus, enfrente del policía la moto Torito se pasa en luz roja, enfrente del policía, el policía en su celular. O sea, no sé tanta imprudencia hay. ¿Para qué están los policías? No sé si cumplen su labor, pero como dicen, hay varias personas que en moto lineal, ¿ves?, sin casco. Uh-huh. Digo, bien, gracias, tendrán una suerte de que no se atrape la policía o algo, pero para otras personas, ahí están. También, a ver, otro también es de los lugares de estacionamiento, zonas prohibidas. A ver, yo he visto, como yo transito diariamente por el Jirón Ayacucho Bajo, digo, si los policías tanto o la municipalidad remolcan esas unidades, yo creo que en esa zona en Ayacucho, en donde están estacionados los vehículos de los policías, y es una zona muy angosta, ¿no?, para pasar todos los días, sea mañana, tarde o noche, hay un tránsito terrible, ¿no? Yo no sé por qué la municipalidad, ¿por qué no les da esa autorización de llevar a esos carros, no? Uh-huh. Yo, como le digo, es una opinión, no sé por qué tanta negligencia de parte del sistema de tránsito, de la policía. Por ejemplo, en Cinco Esquinas también, ahí se concesiona, es un donde comienza en Miguel Grau la calle de doble sentido, de igual, uh-huh, manera. Pero a la 1, a las 6 de la tarde, un tránsito y no hay siquiera ningún efectivo policial. Y así ahí es un colegio en donde también es transitable, en Santa Teresita, ¿no? Y las combis hacen lo que sea. Por ganar pasajeros, se pitean, pasan, se adelantan y, como te digo, cambian de ruta. Así es. Le agradezco mucho. Gracias por su participación. Yo comparto en absoluto todo lo que usted acaba de comentar. Y aquí un detalle que estoy revisando mientras usted comenta. El claxon, el tití, no está para utilizarse de manera indiscriminada. O sea, hay una multa que se aproxima a los 300 soles por utilizar el claxon si no es necesario. Hay un porqué del claxon. Y los señores, claro, supongo que no les enseñan eso a los señores de las mototaxis,
Lo usan porque sí, ¿no? Porque se les antoja. Si cumpliste con el reglamento de tránsito y te paras en una intersección para poder avanzar sin peligro, el señor mototaxista ahí está, pipi, pipi, pipi. Y es tan estresante ese claxon que me gustaría que, así como al carro de la basura le han puesto musiquita y ya no está la campanita esa irritante, deberían cambiarle. Ojalá los fabricantes de mototaxis, que me parece son de Indonesia o de China, pónganle otra cosa, ¿no? No sé, Yadira, opiniones. Yo le pondría la canción de Frozen. Libre soy, ¿no? En serio, a mí me enferman. Me enferma estar en un embotellamiento y que el señor de atrás, el mototaxista, esté cada segundo con el claxon, y uno ya sabe cuando es una mototaxi, porque es un sonido tan chilloso, irritante, molesto, que uno termina con un terrible dolor de cabeza. O aquellos que tienen las camionetas y le cambian el claxon original y tienen algo parecido a una bocina también. Uno a veces está de lo más tranquilo esperando que avancen y terminas escuchando una corneta, ¿no? Un sonido como si se tratara de un tren. Y uno dice, ¿en qué momento me crucé por las vías del tren si no hay tren en Cajamarca? Y te das cuenta que es una señora que se está vaquillando detrás, ¿no? Y que quiere avanzar. Yo no entiendo. Ustedes, señores, de repente nos están viendo, piensan que tocando el claxon al carro de adelante le van a salir hélices y se convierte en un helicóptero como el inspector Trucchini y todos se van, ¿no? Para que ustedes avancen, ¿no? O como en la película de Jim Carrey, ¿cómo se llama esta? Todopoderoso, ¿no? Que hace este movimiento cuando ya tiene el poder de Dios y todos se hacen a un costado y él avanza, ¿no? Yo creo que ellos piensan eso, ¿no? Que al momento de que te tocan el claxon, tú vas a sacar alas como mosquito y te vas, para que ellos puedan avanzar. No, no es así. Esperen. No sacan nada tocando el claxon. No hacen absolutamente nada. Lo único que están haciendo es contaminar, ¿no? Contaminarnos a todos. Hacen contaminación sonora. Eso es lo único. Y eso aumenta el nivel de estrés en las personas. Y eso también enferma. Y eso, por ende, también es un problema. Porque con el estrés uno termina en el hospital, termina con alguna enfermedad. Gran parte de las enfermedades que tenemos ahora, las enfermedades entre comillas modernas, tienen que ver mucho con el estrés. Entonces, si están con el maldito claxon ahí, ¿no? Deberían inventar un sistema que te permita, ¿no? No sé, tocar el claxon dos veces cada 3 minutos o para cada 10 minutos, 15 minutos. Así como cuando no pagas Spotify y quieres adelantar las canciones y te permiten 2 adelantos y de ahí, después de 15 minutos, puedes adelantar, me parece, ¿no? ¿No? Lo sabrán aquellos que no pagan su Spotify. Me parece algo así, ¿no? Deberían venir programados los carros, las mototaxis y todos. No tocar el claxon indiscriminadamente. Si lo tocas indiscriminadamente, se bloquea, ¿no? Te quedas sin tu dotación de bulla. Pero algo se tiene que hacer. Algo hay que inventar. Y ya que estamos en el tema transporte, señorita directora, hoy estuve también, les comentaba al inicio del programa, estuve primero por el Hospital Regional, luego por el Simón Bolívar. Hay cambios en el sector salud de la región Cajamarca. Anoche les comentaba que habían cesado en sus funciones al director regional de salud, al señor Víctor Zabaleta Gavidia. Entonces fuimos a indagar un poco, a ver quién es el nuevo director, todavía no sabemos, bueno, por lo menos yo no sé. Entonces me tomé ahí, ¿no?, la paciencia de sacar mi celular, que además se cayó, ¿no?, y ya las imágenes no están muy buenas, ya no funciona bien, y tomé esto, miren ustedes, ahí está. Este es un paradero que se han inventado los señores mototaxistas, y ahí está la colita, esa culebrita de la que siempre hablo, porque hay un carro estacionado que no debería estar estacionado ahí porque es zona rígida, pero ahí está, al costadito hay una mototaxi, miren ustedes, ¿no? Y los conos de toda la vida, ¿no?
No son conos solamente, ¿eh? Ponen sillas, ponen banquitos. Lo más curioso que he visto, han puesto una olla un día. Sí, había una olla. Yo tengo esa mala suerte de que se me baja la batería del celular y a veces cuando veo algo curioso, quiero tomar una foto, no tengo batería, no tengo pila, ¿no? Tengo ese problema con este teléfono. Entonces, sí, vi una olla. No sé por qué. Alguien puso una olla ahí. Pero después ponen escaleras. He visto hasta un colchón, ¿no? De los señores que venden camas y esas cosas. Entonces, ahí está. Este es un paradero que nadie controla, ¿no? Nadie controla. Y esto es un poquito nada más, ¿no? Esta es una hora en donde no hay mucho tráfico. Vean cómo se pone esto al momento de que salen las niñas del Colegio Santa Teresita, ¿no? O a las 6 de la tarde, la hora que todos quieren llegar a su casa, la hora que todos quieren escapar, ¿no? Del tráfico. Y ya que estamos en este tema, mejor nos saltamos, señorita directora, ¿qué le parece a la nota 2? Porque también está relacionada. Esta es la nota 2. Ya decía hace algunas semanas atrás, cuando comentábamos cómo los policías municipales intentan poner orden en el tema del comercio ambulatorio y agarran las cuatro hierbas de un aceñito que está sentada y se van corriendo, ¿no? Corren como jugando, o agarran un baldecito de chochos y corren, ¿no? Y se van y se suben y se trepan en su carrito y fugan del lugar como choros, ¿no? Cuando en su delante tienen a todos los comerciantes, entre comillas, formales, que invaden la vía pública, la vereda y la calle con sus conos, con sus sillas, con sus ollas, etcétera, etcétera, ¿no? Eso se hace cuando no hay planificación, cuando no tienes una idea de lo que quieres lograr, cuando no tienes una idea de a dónde vas, cuál es tu punto de partida y cuál es tu punto de llegada. Entonces, ¿qué pasa? Agarras tu carrito, sales y te llevas unas cuantas motos lineales que están estacionadas, que están mal estacionadas, sí es cierto, pero cuando te las llevas, no pasan ni 5 minutos, ni 10 minutos, esos lugares que dejaste se vuelven a ocupar. ¿Por qué? Porque no tienes un plan, pues, no tienes una planificación, no sabes qué hacer. Si tú quieres descongestionar el centro y dejarlo sin que sea convertido en una playa de estacionamiento, programa, pues. Programa a personal que esté de manera permanente un tiempo, hasta que todos los conductores entiendan que no se puede estacionar ahí, y multarlos o levantarlos con la grúa y estar de manera constante. Pero si llegas un día y luego te desapareces por 15 días o por un mes o por 2 meses, se toma simplemente como un chispazo, un juego. Así como cuando se llevan los carros con las grúas, ¿no? ¿Se acuerdan cuando alrededor de la Plaza de Armas estaba como playa de estacionamiento? ¿Se acuerdan? Sí, toda la Plaza de Armas antes era el estacionamiento. Ahí se estacionaban todos. ¿Pero qué hicieron? ¿No? ¿Qué hizo la autoridad de ese entonces? Puso a inspectores y policía de tránsito. Multaban a todos, todos los días, hasta que entendieron que esa no era una zona para estacionarse. Así entendieron. Y dejaron de convertir a la Plaza de Armas en una gigantesca cochera, en una gigantesca playa de estacionamiento. Lo mismo se tiene que hacer con el resto de la ciudad, o por lo menos en las calles en donde no se debe estacionar, en donde no se puede hacer comercio ambulatorio, en donde no se puede instalar un taller de mecánica. Pero eso es cuando tú tienes una idea de qué quieres lograr, si quieres recuperar el orden en nuestra ciudad, para que se llame ciudad y no este pueblo en el que nos han convertido autoridades que no tienen eso que ponen las gallinas. ¿Me entienden? Bueno, se nos acabó la primera media hora y hablando solamente de tránsito. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos, hay otro tema preocupante que tiene que ver con el frío que está haciendo Cajamarca. Ojo, ya estamos registrando menos 0.3 grados en las zonas altas y en las zonas también del valle. Hay mucho frío y hay que protegernos. Julio Vidaurre nos va a contar qué está pasando con este tema más adelante. Volvemos. Esto es Hora 20.
Esta es la hora en todo el territorio nacional, las 8 de la noche con 35 minutos, 8 y 35. Estamos de vuelta. Esto es Hora 20, aquí en Turbomix TV, Canal 19, en la señal abierta. Llegamos a toda la provincia de Cajamarca y a través de las distintas empresas de cable a toda la región, las 13 provincias y sus distritos. Ojo con eso, llegamos. Llegamos a toda la región. Somos uno de los medios con más alcance, con más presencia en las empresas de cable. Y es, como les decía hace algunos días, es muy bonito, ¿no? Ir a una provincia, llegar a un restaurante, o subirse a una mototaxi, o llegar a un hospedaje, a un hotel, y observar y ver que están sintonizando el canal en el que trabajas, ¿no? Eso es de verdad, es bien chévere. Y me ha pasado en un viaje último que he tenido al interior de nuestra región, gracias a Jaén, ¿no? Jaén, tanto televisión como radio. Me subí ahí a dos vehículos y estaban escuchando radio Turbomix, que en Jaén no recuerdo cuál es la frecuencia, señorita directora, usted que está más familiarizada con las frecuencias, a ver si me sopla cuál es la frecuencia en Jaén o cuál es el canal en el cable en Jaén. Supercable 16, ¿no? Canal 16. Y en Telecable, canal 6. Ok. Bueno, entonces, muchas gracias por vernos. Se han registrado últimamente, según la Dirección de Epidemiología de la Diresa Cajamarca, 18.000, sí, son 18.000 casos de infecciones de respiratorias agudas, IRAS, pero en adultos mayores. Esto como consecuencia de las bajas temperaturas que está experimentando, que está soportando nuestra región Cajamarca. Así como hemos experimentado cosas, tiempos raros, ¿no?, con las lluvias que van y vienen, o los estiajes prolongados, estamos también soportando temporadas de frío muy pronunciadas. Entonces, tenemos que cuidarnos, no exageren con las bebidas heladas, tomen sus bebidas calientes, sobre todo si ya tienes tus años, ¿no? Los adultos mayores tienen que cuidarse mucho más. El director de epidemiología de la Diresa nos informa cómo estamos en respecto a esa situación en la región Cajamarca. Veamos. ¿No? De los cuales el 99% o 98% corresponde a menores de 5 años y un 2% a mayores de 60 años. Lo que sí observamos que, por ejemplo, del total de mayores de 60 años, casi el 30% son hospitalizados, ¿no? En relación a los menores de 5 años, que casi nada más que el 2% son los que se hospitalizan. Entonces vemos que la mayor problema tenemos, o la mayor susceptibilidad, está en grupo mayor de 60 años. ¿A qué se debe esta situación? Bueno, sabemos que a esa edad también baja la inmunidad, ¿no? Y la mayoría tiene alguna comorbilidad que agrava este problema de los problemas respiratorios. Pero eso podemos tratar de evitarlo si es que logramos que la población mayor de 60 años se vacune contra la neumonía y contra la influenza. ¿Estos casos se vienen dando solamente en la provincia de Cajamarca o toda la región en cuanto a estos cambios climáticos? El cambio climático se da a nivel nacional, ¿no? Especialmente acá en la parte norte del Perú, que incluye Cajamarca. Los cambios bruscos de temperatura y de friaje son fuertes, ¿no? Y por lo tanto la exposición que uno hace del frío al calor también, o sea, son una de las condiciones que puede producir ese problema de infecciones respiratorias. ¿En qué sectores son los más vulnerables en cuanto a la región Cajamarca? Bueno, uno de ellos es Cajamarca, como tal, por la misma cantidad de población que tenemos, ¿no? Que es casi la mitad del total de la población de la región, sido por Jaén y Chilete, que es Contumazán. Ahora, estas infecciones respiratorias pueden llegar inclusivamente hasta la muerte, ¿no? Sí, porque cuando se complica, va al problema de cuatro neumonías, de la cual, o sea, la persona, si es que tiene baja inmunidad o tiene alguna comorbilidad, se agrava y puede llevarle a la muerte. ¿Cuál es la recomendación a este caso? Vacunarlos, o sea, que la población más susceptible sea vacunada, con ello tener la vacuna disponible para la influenza
y por la neumonía en adultos mayores y para los niños, todo su calendario de vacunación, aparte de protegerse ante algún problema respiratorio, como ya sabemos que el COVID nos enseñó bastante de esto, el uso de mascarillas y que la persona esté resfriada, ¿no? Y no está en lugares concentrados o no ventilados, ¿no? Ahora, en cuanto al tema del dengue, eso también preocupa en la zona norte y una parte de Chilete, creo, parece. Sí, actualmente a la fecha tenemos 2.000 casos de dengue, de los cuales el 60% está distribuido en Jaén, un 20% en San Ignacio y un 20% en Chilete, de los cuales estamos tratando de hacer alguna medida de prevención, aunque el friaje nos está ayudando un poco en la evolución del vector, pero aún así estamos tratando de prevenir a través de la eliminación de criaderos y de la fumigación. Sí. Ok. Conversábamos hoy con la directora de inmunizaciones de la Dirección Regional de Salud, con la señora Vázquez. Nos señalaba que en las próximas semanas van a organizar una nueva campaña de vacunación prevenir las neumonías en los adultos mayores. Y yo puedo comentarles que todas las vacunas para la influenza, para la neumonía, contra el neumococo, son gratuitas y están disponibles en todos los centros de salud. Vacúnese. Ya no estamos para creer en conspiraciones en cuanto a las vacunas. Ha quedado muy demostrado que las vacunas salvan vidas. Si no, ¿cómo estuviéramos, no? Si no se hubieran sacado las vacunas hasta ahora con el coronavirus, seguiríamos encerrados, ¿no? Como en The Walking Dead, ¿no? Escapando de los zombies. Entonces, vacúnese, por favor. Evitemos. Esta cifra es alarmante, son 18.000 casos en lo que va del año. Si lo comparamos con el año anterior, ha aumentado exponencialmente. Entonces, vacúnese, lleve a sus viejitos a los centros de salud para que reciban sus vacunas. Seguimos en esa misma línea, señorita directora, porque también tenemos una entrevista con el director del Hospital Regional de Salud, el doctor Johnny Barrantes. Habla sobre las quejas, reclamos de los usuarios de este hospital, de los pacientes, de malos tratos, de presuntas negligencias. Él asegura que desde su dirección están abriendo las posibilidades para que se investiguen estos casos y apunta a que no se trata de un tema de hospital, sino de personas. Y quienes nos siguen saben que nosotros, cuando hablamos de alguna falla dentro de algún tipo de institución, nunca apuntamos directo a la institución, no decimos la institución, el hospital, no, hay que individualizar. No es la institución, es la persona, ¿no? Eso yo sí lo tengo muy claro. Y en el sector salud, lamentablemente, tenemos a muchas personas que parecen ya estar cansadas de atender, ¿no? Y lamentablemente, pues su chamba es así. Tienen que relacionarse con personas. En todo caso, cambien de carrera, ¿no? En donde no tengan que tratar con alguna persona y se lleven mal con sus compañeros de trabajo. Tenemos llamada. Hola, buenas noches. ¿Está por ahí todavía? No, ya no está, señorita directora. Nos estaba esperando, ¿no? Ya, ok. Vuelva a llamarnos. 3408-11-3629-11. Entonces, vamos con la entrevista al director del Hospital Regional de Cajamarca, el doctor Johnny Barrantes. Pero ahí tenemos la llamada, me parece. Hola, buenas noches. Hola. 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 Ahí está, pero no nos está escuchando. Por interno, señorita directora, vamos con la entrevista al doctor Barrantes. Colectividad, nuestro hospital, el hospital de mayor capacidad resolutiva, el hospital más grande de la región, está cumpliendo 61 años. Hemos enmarcado plan de actividades celebración, porque tampoco no podemos dejar por alto, pasar por alto
ese día importante para la institución. Básicamente la romería que se está llevando a cabo en este momento y mañana un almuerzo de confraternidad. ¿Está contándose con el tema de la atención, plan de contingencia? No. Las actividades de atención totalmente normales. La atención en consultorio externo el día de mañana 100%. Ahora, director, han salido algunas personas al anunciar algunas negligencias médicas al interior del hospital de Cajamarca. ¿Hay algún pronunciamiento por parte de su persona, por favor? Sí, al respecto, fue un suceso de enero de este año. Las medidas fueron inmediatas, ya incluso se presentó documentos para que se haga auditoría a la historia clínica, pero ya Fiscalía de manera inmediata actuó, y cuando ya hay un tema fiscal nosotros no podemos actuar. Ya Fiscalía posteriormente nos ha solicitado toda la documentación respectiva, a la cual la hemos remitido. También nosotros hemos remitido información a Secretaría Técnica también, que está siguiendo su curso. ¿Este es un caso desde enero del 2000? Sí. Sí, 2024 fue. ¿Han hecho cambio ya de doctores de repente tras estas denuncias o qué medidas han tomado? Básicamente hay que entender, ¿no? Es un tema regular. Tampoco, si es que no tenemos las conclusiones de Fiscalía y las conclusiones de Secretaría Técnica, no podemos tomar acciones, ¿no? Director, tiene que ser un caso regular. Director, también, lamentablemente, un efectivo policial falleció. Ah, claro. El tema de la referencia tan preocupante es que no se puede atender al paciente. ¿Qué es lo que está pasando? En ese caso, para informar, información que tengo es que me llamó la doctora de salud, Paul, la encargada el día domingo, que habían coordinado una referencia aérea. Más no tengo información, ¿no? Bueno, ¿se va a investigar de repente estas acusaciones que hay al interior del hospital regional? No, totalmente, tengan la seguridad. ¿Va a haber más cambios? Se habla también de la inoperancia de algunos médicos que no tienen el tema de la atención en cuanto al tema médico. Claro, pacientes. Sí, yo desde que entré he tratado de un rostro, un tema humano, ¿no? Un tema de más acercamiento entre el profesional de salud, porque no solamente son médicos, ¿no? Son enfermeras, son técnicos, hacia el paciente, pero hay muchas veces ya que pasa por tema de persona. Inmediatamente todas las denuncias, todas las observaciones que hayan, se están tomando acciones, ¿no? Ahora, el tema de la ampliación del Hospital Regional de Cajamarca, anunciaba que también va a implementar camas, UCI, personal. ¿Qué medidas están tomando, por favor? Sí, justo venimos acá a gestionar, ya tenemos nuevos ambientes para aumentar 48 camas, pero necesitamos recurso humano. Justo venimos acá. Bueno, cuando uno va al Hospital Regional de Cajamarca, se topa con algo increíble, ¿no? Un hospital que iba a ser de referencia para toda la región. Eso se esperaba cuando se construyó, pero se ha convertido en un hospital de emergencia y de referencia. Entonces, tienes ahí pues a todas las áreas completamente desbordadas. Hola, buenas noches. ¿Hola? Sí, buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches, lo escuchamos. Mire, aquí en Cajamarca, y ya se ha dado más o menos un tiempito atrás, en el filo de las veredas, en parte de la pista, hay mucha gente que coloca palos, madera, con bases de cemento, con el fin de impedir que se estacionen los carros en ese lugar, y posiblemente no les quiten pues la luz, no les quiten la visión a su local. Señor, eso es prohibido. Y sin embargo, nuestra municipalidad no hace nada. Y por el contrario, este tipo de hecho se incrementa día a día. En todo sitio vemos que en peluquerías, en restaurantes, casas particulares, ponen su base de cemento con un palo, y ya impiden el estacionamiento de vehículos. Eso es prohibido, señor. Y pienso que nuestra municipalidad, a través de su personal, por supuesto, debe intervenir en eso, hacer alguna actividad para que esto pues desaparezca. No puede ser, porque cualquier persona saca sus palos, lo pone al filo de la vereda, algo más allá, y es pues prácticamente dueño de esa parte de la ciudad, y eso es prohibido. Nosotros somos dueños, señor, pero de la puerta de nuestra casa para adentro, de la puerta de nuestra casa para afuera, ya no es nuestra propiedad, es propiedad de todos, y sin embargo hay gente, como digo, de casa madre, que está haciendo eso, señor, y eso es prohibido. O sea que pediría a usted, por favor, que
esto se difunda y que llegue a oídos de nuestras autoridades para que prohíban este hecho. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Créame que lo hacemos casi todos los días. Le dedicamos, ahora le vamos a dedicar todos los programas un momento para mostrar, así como hemos mostrado lo de la mototaxis. Mañana me dedico a los conos, a las banquitas, a los banquitos, a las sillas, a las ollas que colocan para separar espacios en la vía pública. Y eso, estimado señor televidente, pasa porque no tienes una autoridad que está enfocada en el orden de nuestra ciudad, ¿no? No sé en qué están pensando, en serio. Me gustaría y ojalá en algún momento don Joaquín Ramírez se anime a decirnos cuál es su plan para Cajamarca. ¿Qué está pensando para nuestra ciudad? ¿Quiere que sea una ciudad moderna, una ciudad atractiva para el turismo, una ciudad en la que los propios y los extraños puedan caminar libremente por sus veredas, puedan conducir por sus calles libremente sin toparse con un triciclo, con una calle cerrada porque alguien está velando su muerto, etcétera, etcétera? Eso nos gustaría saber. O si no, del señor Ramírez o de algún funcionario encargado del tema de transportes. Ya les comentaba que escuchaba a la señora Chuco hace algunos días atrás y ella habla solamente de la licitación de rutas para el transporte regular. Como si todo el tema transporte se centrara o abarcara el tema transporte regular, nada más. Y sin importar cómo está nuestra ciudad en cuanto a estos paraderos ilegales que aumentan todos los días y al desorden en el tráfico. ¿Me entienden? Entonces, ojalá en algún momento. Yo quiero creer o confío en que están en sus oficinas con sus pizarras haciendo un gran plan, ¿no? Quiero pensar en eso. Aunque a veces cuando uno ve cómo está nuestra ciudad dice, no están pensando en eso. Están pensando en cualquier cosa. Están pensando en el fin de mes. Ahora están pensando en julio, que van a recibir su gratificación, sus sueldos y todo lo que les corresponde, ¿no? Para pasar un buen 28 de julio. Y mientras la ciudad está abandonada. Yo les pediría algo, ¿no? Todos tenemos nuestros Facebook, tenemos TikTok, tenemos Twitter. Utilicemos el hashtag nuestra ciudad abandonada o ciudad sin autoridad y publiquemos lo que veamos. Hagamos eso, hagamos un ejercicio de ciudadanía. Si usted se topa con algo que no le parece, una foto y su hashtag, ciudad sin autoridad, ciudad abandonada. Tal vez así generemos una corriente y en algún momento digan, ah, no, sí, no estamos haciendo las cosas bien. Vamos a tomar el toro por las astas y vamos a ordenar nuestra ciudad. ¿Ustedes creen que nuestra ciudad es atractiva para la gente que nos visita? Una persona que viene del extranjero, completamente acostumbrado a otra cosa y llega a nuestro Cajamarca. ¿Se imaginan si tuviéramos un Mirabús? ¿Qué podríamos ofrecerle a los turistas que se suben al Mirabús? Primero que se demorarían 5 horas en atravesar, ¿no?, el poco centro histórico que tenemos, con todo lo que se encuentra en la calle, ¿no? Llamada telefónica. Hola, buenas noches. Hola, señor Rojas, buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches. Oiga, quiero hacer una denuncia aquí en la avenida 13 de julio, la cuadra 7. Okay. Han puesto un tremendo taller allí de soldadura que el ruido es aterrador para todos los vecinos. Aparte de eso, la calle lo han hecho como su taller. Allí pintan, allí hacen de todo. 2 veces ya hay accidentes justamente en ese sitio. Uh-huh. Aparte de eso, esta calle aquí, la 3 de la cuadra 7 de la avenida 3 de julio, cuadran sus motos, uh-huh, sus carros a ambos lados. El poblador no puede ya pasar, cualquier rato hay un accidente. Pero ese taller es terrible, señor, quisiera que lo visiten allí, por favor. Correcto. La cuadra 7 de la avenida 3 de julio. ¿Cuadra?
cuadra 7. 7, correcto. Eso por está favor. Por... Está más o menos por... ¿Aló? De, está del, de la piscina de Chontapaccha más allá, ¿no? No escucho. Le digo, está un poco más allá de la piscina municipal... La cuadra 7 es de la piscina, saliendo arriba, es la cuadra 6, la 7 es el mismo plan. Ah, la siguiente. Sí, la siguiente, correcto. Por favor, y quiero que vean, eso es terrible y peligroso. Ese terrible taller que han puesto allí, que día y noche es un ruido para una contaminación para todos los vecinos. Así es, entiendo. Muchas gracias, vamos a ir por ahí, y si tiene su Facebook, hashtag, ¿no? Hashtag, ¿qué podría ser ahí? La calle para todos, ¿no? O ciudad abandonada, ciudad sin autoridad. Hagamos ejercicio de ciudadanía. Todos tenemos Facebook. Todos lo podemos hacer. Generemos una corriente de hashtags, ¿no? Y publiquemos todo lo que se pueda. Todo lo que está mal en nuestra ciudad. Nuestra ciudad ya tiene más de una decena de pequeños mercaditos ahí que están, ¿no? En cada esquina. Yo, repito, no voy en contra de aquellos que quieran emprender, que quieran hacer algo, que quieran ganarse la vida honestamente, pero hay que saber dónde se puede hacerlo. Y para eso está la autoridad, para conducir, ¿no? Para conducir, para buscarle un espacio a estos emprendedores. Pero bueno, hashtag no tenemos autoridad, ¿no? Otro, hashtag no tenemos autoridad. ¿Les parece? Está bien, ¿no? Chévere, ¿no? Ok. Ya no nos queda tiempo, señorita directora. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos una hora más? No. Vamos con un cachito de las declaraciones de la ex vicegobernadora regional, doña Angélica Bazán. Está nuevamente en el ojo de la tormenta porque por un acuerdo de consejo cuando era gobierno... Le mocharon el sueldo, ¿no? Dijeron no va a ganar 13.000 soles y le vamos a poner 5.000 soles de remuneración. Eso se decidió en el Consejo. Una vez terminado su gestión, dijo, bueno, me han recortado mi sueldo de manera irregular, entonces voy a reclamar. Fue al Poder Judicial, el Poder Judicial le ha dado la razón y ahora le tienen que pagar más de un cuarto de millón de soles. Veamos. Evaluando todo, vi que ve bueno. Al no recibir mi remuneración completa los años de gestión, dije, evalué, ¿no? Y muchos amigos dijeron, oye, ¿por qué no reclamas? Si se ha trabajado día y noche por Cajamarca, incluso pues yendo hasta contra de nuestra salud. El tiempo de COVID sabe que nosotros nunca hemos dejado de trabajar. E incluso trabajábamos 1 o 2 de la mañana, porque la mayoría de trabajadores se fueron a descansar porque la ley les permitía, ¿no? Y nosotros nos hemos quedado pues un grupo a trabajar. Y bueno, evaluando, dije, ¿a dónde termina ese dinero de mi remuneración? Porque no es cierto de que mi remuneración sale del bolsillo del pueblo. Es un presupuesto que ya estaba dado, porque los anteriores vicegobernadores ganaban ese monto. Y pues los compañeros, el sindicato de... Bueno, en fin, el Poder Judicial le ha dado la razón a doña Angélica Bazán, pero como siempre, ¿no? Siempre dando sus opiniones sin conocimiento. Si no lo sabe, doña Angélica Bazán, toda la plata del aparato estatal, doña Angélica, toda la plata del aparato estatal sale de los impuestos de los peruanos. Así que sí, es su platita que recortaron aquella vez, sí es del bolsillo del peruano. ¿Sino de dónde? Hay una varita mágica donde dicen, ¡puf! Plata para pagar a doña Angélica. No, pues, toda la plata que se utiliza para pagar al aparato público sale del impuesto de los peruanos, del emprendedor, del bodeguero, del dueño de la ferretería, de todos, ¿no? Y bueno, eso de que trabajaron, bueno, yo sí podría decir y dar fe de los médicos, bomberos, funcionarios, en fin, opinión de cada uno. Gracias por vernos, hasta mañana. Chau.